Si no pudiéramos comprar alimentos, la mayoría de nosotros simplemente moriría de hambre. Pero los niños que veremos ahora no solo están aprendiendo a sembrar y cosechar, sino hasta comercializar alimentos. La opinión de los niños frente a la importancia de tener una huerta siempre será directa. Para alimentar a las demás personas. Si no sembraríamos esto, no tendríamos con qué comer. Estos niños hacen parte de la institución educativa La Magdalena, sede Marco Fidel Suárez, en La Habana, zona rural de Buga. Aquí el profesor Julián Andrés incentiva a sus estudiantes a conocer las actividades propias de la vida campesina, específicamente en la siembra de alimentos. El motivo de la preocupación fue como primero la poca cultura campesina que se tiene en la comunidad. Ya la gente no quiere sembrar, no producen sus propios alimentos. Para mí, cuando llego acá a la zona, era como difícil de entender el por qué los campesinos traían sus verduras desde la ciudad hacia acá. Crear en los niños el interés por conocer cómo se producen los alimentos, cómo se deben sembrar y cosechar, incluso cómo se deben comercializar. Es la base de esta experiencia, que tiene también como meta incentivar más niños y padres. Que también siembren también en sus casas, que cuiden mucho el medio ambiente, que no tiren basura en los ríos y menos en las huertas, porque pues eso causaría mucho daño. Considero que los niños son como ese molde que podemos entregarle a la sociedad. Si desde pequeñitos les entregamos unas buenas bases en la escuela, les enseñamos desde niños a ser amigables con su entorno, a cuidar a los animales, a cuidar a la misma naturaleza. Y pienso que cuando lleguen a la etapa adulta, algo de eso que aprendieron en la escuela se les va a quedar. ¿Ustedes creen que es importante lo que hacemos? CBC está apoyando esta institución, ajustando los detalles necesarios para fortalecer su proyecto ambiental escolar. El proyecto del profesor Julián y sus estudiantes se llama De la huerta a la mesa, saberes alimentan mi cabeza. Una estrategia de educación ambiental que invita a los niños a conocer de primera mano los beneficios de la seguridad alimentaria.